Bueno, gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir jugando al curso de Sirrats. Vamos a... Vale, nos habíamos quedado que no encontrábamos camino. Que no encontrábamos camino ayer. Entonces, mi idea para hoy es... volver para atrás. Ir para la zona número 1, que aquí, por cierto, tengo un cofre nuevo. Ahí tengo un cofre nuevo. Espérate, ¿dónde estoy? Vale, tengo que ir para arriba. Para el otro lado. Tengo un cofre nuevo en la zona inicial, pero mi idea era comprarle la lana a la tipa esta. Bueno, al vendedor. Y que haga la bufanda. Entonces igual, si hago la bufanda, me dan la llave. Hostia, mierda. Esa cuestión, no veo a los enemigos. Vale, tengo que ir para arriba del todo. Bueno, aquí tampoco puedo ir, por lo cual. Voy a dar una vuelta de espalda, cojones. Bien. Entonces mi idea es esa en principio. No se engancha. Pero aquí sí, ¿no? Porque por aquí no puedo ir. Vamos para arriba y ya está. ¡Hostia! Vale, por aquí tampoco puedo ir. Porque está esto. Ah, tengo que romper por el otro lado. Yeah. Pues tengo que dar una vuelta de tres pares de cojones. Habrá que darla. No queda más remedio. Es que tengo que ir por ahí, sí o sí. Por aquí, ¿verdad? Vale, ahora tenemos que buscar el camino para arriba, que yo no me puedo poner a volver. Aquí este, vamos a matar a la puta gallina. Que es pasta que me dan, que me dan oro también. Yo pienso que me llega. Para es un rollo de lana, me debería llegar. Mierda. ¿En serio, tío? ¿Pero tan cerca me da? Todos los huevos. Muy bien, ¿no? Sí. No, no sé, no sé. Me voy bien. El mapa está un poco... para el otro lado, que es donde está el portal. Intentar también saber cómo coño llegar hasta aquí arriba. No veo tampoco opción. Vente, Michi. ¡No! ¡No salgas! Bueno, tengo que acordarme de abrir el atajo de ahí abajo primero. Abrir el atajo este de aquí abajo, que no sepa que volver a salir el puto gato. Esto es para aquí. Esto lo tengo que abrir. Porque es que si no, no tengo atajo. Hostia puta. Hola, subes, por favor. Vale, tenemos el atajo abierto. Ahora vamos para el teleport. Y a ver qué pasa por ahí. Me va a matar el puto gato de los huevos este. Vale, aquí habíamos dicho que no podía ir porque había un... había esto.
La rata de arriba no la puedo cargar. Guardo, pero me la cargo. Vale, venga. Entonces aquí, a no ser que haya un muro secreto o algo. No hay nada, vale. Vale, vamos a ver si hemos abierto el cofre ese del inicio. Joder, tío, ya mi vida, ¿cómo está, tío? Voy para abajo a curarme. No puedo comprar algo, que tengo 2000 puntos. Podría haber comprado todo lo bueno. Es un ataque de combo extra. ¿Y este qué hace? Repara tu salud un 3% de... sí. No me den vida por golpear, me cunden. $4.50, este son 1000, no. Puede estar bien, lo de recuperar vida se me han dañado. Me ha dado un golpe ya, ¿eh? Mierda, tengo que ir para arriba. Al... Bueno, no, entonces este, espérate. Claro, ¿y cuál de las dos lanas le compro? Porque... No eran baratas, ¿eh? Bueno, estas son 100. Solo voy a comprar una. Pero este son 1500. Este lo tengo. Y ni siquiera puedo comprarme. Bueno, no sé. Me quedo pelado, pero a lo que hay. Si me hubieran robado ayer. Está en la siguiente zona. ¿Estas estaban? Esta sopa está asquerosa. ¿A quién se ha ocurrido dejar cocinar a Johnson? Las letrinas del campamento no van a aguantar lo que se les viene encima. Si al menos tuviéramos un poco de pimienta negra, el picante camuflaría este sabor de mil demonios. Podría poner un poco de picante. Creo que no tiene pimienta negra el... Ah, ¿qué es esto? Que sigo sin saber cómo coño sevilla. Sigo sin saber cómo sevilla estas mierdas. Este, daos prisa, rescatada de mi hijo Timothy, capturada a Flora Poole, nos tenemos suerte de volvidas. Si necesitas algo con mi tripulación, quizás te ayude. Vuestra playa de vez en cuando. Oh, ya he vuelto y... A ver esto. No, más te estoy ocupado reparando la nave. Escapar pensando en el caos y secuestrada. Timothy ha sido un golpe bajo, pero ¿qué esperas de una rata como Flora? Nunca mejor dicho. Vale. Me gustaría saber cómo se desentierran los tesoros estos, tío. Pero este también. Es que no. Es que no hay, pero... Ni puta idea, Pero... Blacksmith, that is the blacksmith. Vale, no está el herrero. ¿Está me irá algo? No, no. Me digo que mi viejo siempre haciendo trampas, estoy seguro de que guarda un as en la manga o en la pinza, ya me entendéis. Si tan solo te pido un maldito as de picas, le podría ganar esta partida. Esta mala racha no puede durar eternamente. ¿Tú qué miras? Me está poniendo nervioso, así que no puede jugar al póker. Vale,
acabase haciendo el no, se me ocurre nada más, aparte de hacer la bufanda. No va a ser una bufanda de mierda. El premium cuesta mucha pasta. Aquí se va para abajo. Hay otra. Que seguramente sí, llega hasta ahí arriba, pero. Mi única opción es esta: crear la bufanda y que me den una llave. ¿Qué lana más mala? Con esto no podría tejer ni nuestro pajo para peinar al ganado. Necesito una lana de baja irlandesa, jovencito. ¿De dónde ha sacado usted esta lana? Pero si yo fuera usted, pediría que me devolviesen el dinero. ¿Y esto tengo que conseguir un poco de lana para terminar la bufanda? ¿De dónde sacó la puta lana? Porque esto no puedo hacer nada. No puedo hacer una puta mierda. Como no sé la premium, pero no tengo pasta ni tengo nada. Pues está cerrada, joder, Dios, que no encuentro los caminos. ¿Aquel cofre de allí abajo? ¿Este cofre de aquí? Porque no lo tengo. ¿Qué cofre es este? No caigo ahora en cuál es. Es que no veo ningún puñetero camino aparte de este. Allí puedo subir para arriba, pero tampoco llego. Madre mía, tío. Es que no hay, o sea, no hay más caminos. Todo puertas cerradas. Está todo cerrado por todos los putos sitios. Mira lo que hay aquí. No hay nada realmente, solo un puto cofre. Pero bueno, mira, vamos a encontrar una pared oculta. A ver si me lleva a algún lado. Acantilado de los vientos, vale, me sirve. Sea atajo, bien sea lo que sea, me vale. Es un camino por el que ir. Estos me petan, ¿verdad? Uf. Zona de plataformeo, ¿eh? Cuidado, ahí. Me cago en... que hay un puto irlandés. ¡Mierda! ¡Me caigo! Adiós, irlandés. Tenía que haber ido por desde arriba. Hostia, mira dónde estoy, tú. Mira dónde estoy, chaval. No, es para otro lado. Claro, como aquí no tiene
zona de guardado todavía. Vamos a reventar al puto bicho. Algo de pasta. Ya me llevo. Bueno, por lo menos hemos encontrado el camino. Eso es bueno. Muy bueno. O sea, un camino cojo. A ver si un camino. Es más jodido. Y aquí no habrá otra, ¿no? Por curiosidad. I wouldn't be, although on set, be that as it may. No sé lo que significará esto así en naranja, pero no. Porque este barril es diferente. Venga, puedo ir por esta zona, que puedo ir por tantos sitios, macho. Uf, casi me voy de fiesta. Buah, es que no llego, tío. O sea, mire cómo lo mire. Hostia, el viento que me mueve. Eso ya no me mola tanto. Hola, señor irlandés. Hola, señor irlandés. Buenos días y bonita mañana, por cierto. Hace un día excelente y me siento feliz y generoso. Me encantan los días de sol y lluvia en Irlanda, a lo mejor. Los mejores arcoíris crecen en días como este. Ya sabes lo que dicen de los arcoíris, ¿no? No. He dejado una olla llena de oro al final del arcoíris para ti, pero vamos a jugar a un juego. Me encantan los juegos. Juguemos, juguemos. Has de llegar allí antes de que se aparezca el arcoíris o el oro se fumará para siempre. Te doy tres oportunidades. ¿Listos? Vale. ¿Y para dónde tengo que...? ¡Hijos de puta! Vale. ¿Estoy? Ah, que tengo que seguir ahora para arriba. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he muerto! Puto irlandés de mierda. Tengo que encontrar un guardado primero, tío. Tengo que encontrar un puñetero guardado antes de hacer eso. Porque si no, el viaje va a ser muy largo. Hay que encontrar un guardado. Sí o sí. No me la basta. La quiero. Señora repelente. ¿Sí? ¿Qué me ha pasado? Me ha bajado 20 pueblos. Me he pasado. Recuperar mis almas si puedo, si es tan fácil, que no creo.
Bueno, no están tampoco tan mal. Y me voy a meter por aquí primero. Dadme 10 minutos, gente.